Detonaron dos explosivos sin importarles la vida de un sereno en comas. Criminales atacaron durante la madrugada de lunes esta caseta de seguridad ubicada en la zona de La Pascana en Comas. Según versión del alcalde Ulises Villegas, esto se produjo debido a que personal de fiscalización cerró una fiesta chicha. No hemos sacado una ordenanza municipal nosotros. Para todos es igual. La ley es para todos por igual. Fiesta chicha, cumbia, rock, para todos tiene que ser por igual. Si es sin un tono chicha, tienen que sacar autorización, que es lo que corresponde de acuerdo a ley. Producto de la explosión, algunas ventanas de la caseta se vieron afectadas. Un sereno terminó con algunos cortes, por lo que fue atendido de inmediato. Vecinos en el lugar quedaron sorprendidos de la osadía de estos criminales. Gracias a Dios, él se encuentra completamente sano. Ya hemos visto los daños también pertinentes, que el día de mañana comienza a reestructurarse todos los parámetros para que se encuentren completamente como deben ser, en buenas condiciones. A diario, bueno, robos, ¿no? Robos en moto, ¿no? Con pistola, todo. Ante el temor de los trabajadores municipales, llamaron de emergencia a la unidad de desactivación de explosivos de la Policía Nacional, que acordonó la zona. Nosotros no vamos a parar, no nos van a milanar. Nosotros vamos a seguir fuerte en poner principio de orden contra aquellos malos venezolanos, contra aquellos malos colombianos y contra la delincuencia que existe acá en el distrito. La denuncia fue realizada en la comisaría de La Pascana, en donde ya se investiga quiénes estuvieron detrás de este ataque con explosivos que pudo acabar en tragedia.